nunca pensé en mi juventud que iba yo a comprar un litro de agua embotellada. La naturaleza totalmente se acabó. Empezó a escasearse los manantiales y se acabó el agua. Se acabó el agua, se acabaron los cultivos. Yo empecé desde los 8 años más o menos, que a mi papá pues siempre le gustó bastante. Es triste ver, todos lo estamos dejando al abandono en el campo. Entonces yo siento que también a lo mejor en un determinado momento no va a haber ni qué comer de campo. Mucha gente que ya no sabe cómo fue San Juan en su tiempo de manantiales, ¿no? No conoce esas imágenes, yo, o sea, todavía lo viví, pero ahorita ya verlo en un documental, pues sí me emocionó y yo dije, yo voy a ir. Bill had this lifelong interest in using advanced media in anthropology. Unlike many archaeologists, he was a person who came from an unprivileged background and who found himself engaged with the traditional agrarian people, and he thought of them as the building blocks. La arqueología también debe servir para la comunidad, ¿no? No solamente para la investigación, para unas cuantas personas, ¿no? Nos falta mucho lo que hice en algún momento, ver esa parte de la población actual, la que vive actualmente, ¿no? Podemos generar cambios hacia las comunidades, hacia el Valle de Teotihuacán, ¿no? Podemos, yo creo que lograr buenas cosas en conjunto. Si es que el arqueólogo decide salir un poco más, ¿no? De su excavación y de su oficina, ¿no? Yo creo que hay que salir un poquito más a campo, como Sanders, ¿no? Right now, the city of Mexico is just growing and engulfing all kinds of things. And, you know, here you have a documentary of a particular time and place that no longer exists. And that not so long ago, you know, it looked like things had never changed. Yet it is so important to the archaeology of the Teotihuacan Valley. People come to Teotihuacan and they're looking at the big pyramids and stuff like that. Bill was looking at everything else. Había 6-7 ranchos con vacas. Actualmente no hay un solo rancho. Ya no se produce, ya no. Actualmente ya están abandonadas las tierras. Antes veías puras vacas, animales, gente trabajando. No, ya no, ya se acabó. Sí ha habido muchos cambios, ¿eh? Pero pues ni modo. Mal o bien tenemos que vivir y comer. De todos modos tenemos que vivir. Yo creo que lo que sigue ahora es darlo a conocer para empezar a concientizar que ya no tire basura y que volvamos a esa forma de cultivar la tierra sin químicos, que nos congreguemos en comunidad para apoyarnos mutuamente y que con eso se vaya trabajando poco a poco, de la mano. Siempre yo confío en esa cuestión social, que agarrados de la mano y apoyándonos es más fácil. Lo que se está viviendo en Teotihuacán es lo que se está viviendo en todo el mundo. Teotihuacán, así como fue hace miles de años un ejemplo a seguir por todo lo que representó, pues hoy vuelve a ser lo mismo. Vuelve a ser un ejemplo y un punto de partida para decir, hay que cambiar las cosas.